Buenas noches y bienvenidos a Vox Populi, el resumen que, como saben, cada mes les ofrecemos de los plenos que se celebran en el Ayuntamiento de Gandía. Comenzamos hoy con un homenaje al que fue el primer presidente de la democracia española y es que la ciudad dedicará un espacio a Adolfo Suárez. Esta propuesta del Grupo Municipal Popular salió adelante con los votos a favor del PP, también del PSOE. Pero sin embargo no contó con el apoyo de Compromís Pergandía, cuyos miembros decidieron abstenerse. Antes de ello, el portavoz del Gobierno, Víctor Soler, presentaba la moción popular. Que la moción que hoy presentamos, que el Grupo Popular presenta, quiere, por supuesto, rendir homenaje a esa figura, a la gran figura del Presidente Suárez, y que además de ese homenaje, en el que quedará constancia en este pleno, también hay una propuesta en concreto, y es que Adolfo Suárez tenga una calle en Gandía, una calle, una avenida, una plaza, un parque. En definitiva, que nuestra ciudad tenga constancia del que fue el primer presidente de la democracia moderna, dejando esta propuesta a determinación de la comisión correspondiente, en este caso de la Comisión de Estudio de Calles. Esperemos que el resto de fuerzas políticas de la ciudad tengan a bien sumarse a esta propuesta y acabar, como mencionó en estos días el hijo de Adolfo Suárez, refiriéndose al rey a Suárez, Diciendo que sin ellos España no hubiera volado ni tan alto ni tan lejos. Muchas gracias. Y así fue por parte de los socialistas que se sumaron a la iniciativa. Escuchamos a Lidubina Gil. Un de los primeros de la reforma va a ser la legalización de los partidos de Esquerres, el socialista y el comunista. Motivos por los cuales Suárez les va a ganar Molsenemix, pero también amics. Els espanyols ja havien sofert un enfrontament de dretes i esquerres, considerem que la figura i el paper de Suárez van ser importants en la seva construcció i és per això que el Partit Socialista votarà a favor de la moció presentada. La de Compromís per Gandia fue justificada por el nacionalista Facún Puig, qui va explicar que aquesta abstenció era un gest de consens, però que hubo aspectes en la carrera del expresident que su grup no entiende Permetan simplement que justifique la nostra Eh, abstenció com un gest de consens, però més enllà d'aquest pas no podem anar perquè, evidentment, entre Adolfo Suárez i nosaltres, a pesar de tot el bé que va fer i que nosaltres no volem negar, com no hem negat eh, en la meva exposició de motius, també va haver altres aspectes que de cap de les maneres, de cap de les maneres, encara que s'hagi mort, puc arribar a aplaudir, a entendre i a veure amb bons ulls. Y pasamos a otro punto que consumió gran parte de la sesión plenaria, enfrentamiento entre gobierno y oposición a cuenta de la aprobación del plan presupuestario para los ejercicios 2015 al 2017, en la que también tuvo cabida en la herencia socialista o el déficit del actual gobierno. Escuchamos al coportavoz de Compromís Bergandía. Difícilmente podemos hacer una previsión rigurosa y real de los ingresos y de los gastos que tendremos entre los ejercicios 2015 y 2017, si... I que aquesta previsió aprofita per alguna cosa més que per a qüestions estadístiques del Ministeri, si no som capaços a curt termini de preparar una programació que es puga complir del que ingressarà i del que gastarà l'Ajuntament en l'actual exercici. En aquest mateix plenari es dona compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013 amb una desviació negativa de 21 milions d'euros que suposa aproximadament el 27% del total del pressupost. I què passa? No res. Es busquen excuses per a minimitzar l'impacte mediàtic d'una liquidació tan catastròfica i avant, patar i avant. Això és el lema, patar i avant. Per tant, podem fer totes les simulacions, totes les projeccions, totes les programacions que vulguin. Podem tindre el senyor interventor Fent tots els documents, tots els papers que vulguem de sí fins al dia de Pasqua de l'any que ve. Però això no aprofita absolutament per a res. Si no va acompanyat, evidentment, d'una verdadera política de control de la despesa municipal. Barber respondió a Puig que, tal como se ha explicado, ha habido un cambio en la Ley de Haciendas que multiplica por cinco algunas magnitudes, lo cual ha disparado el déficit hasta esos 21 millones de euros. Y es que, según El Popular, si para calcular esta cifra se hubiera mantenido la anterior fórmula, el déficit no habría sido de 21 millones, sino de un millón y medio. Pero también hay que ser justos y decir que ha habido un cambio de normativa multiplicando por cinco los ratios. Que ojalá ese cambio de normativa le hubiesen entrado a estos señores. Ojalá, porque hoy no estaríamos como, están, como estamos. Y, y, y lo que es más, eh, no tendrían la desfachatez de hablar como habla. Seamos serios. Este Gobierno no ha firmado ni un solo crédito. Los créditos que ha firmado han sido derivados de su deuda comercial. Hay que tener en cuenta que este Gobierno, cuando llegó, las operaciones de tesorería que a ustedes tanto les gustaba utilizar tenían 22 millones de euros en operaciones de tesorería que no hubiésemos tenido que acudir al último plan de pago proveedores si ustedes no los hubiesen gastado alegremente y que nunca y que no nos dejaron posibilidad alguna de devolver. Le he de recordar lo que ya hemos debatido en otros plenos, la deuda, la desmesurada deuda, le he de hablar de su herencia porque parece ser que usted no la sabe. Usted me dice, las opiniones son mías, por supuesto que son suyas, y su trabajo y su herencia aquí está. 300 millones de euros de deuda, una ciudad en bancarrota, una ciudad en la quiebra. Pero es que lo peor de todo es que ustedes tenían el atrevimiento de decir que éramos el ayuntamiento más saneado de la comunidad valenciana. Eso lo dijo usted con toda la desfachatez y voy a reprimirme un poquito porque desde luego eh, las cosas no se han de tomar tan a la ligera. Mire, insisto. Este Gobierno no ha firmado ni un solo crédito. Los créditos que ha firmado han sido derivados de deuda comercial de ustedes. Y ha sido de las dificultades, porque sí, porque así nos las hemos encontrado, no porque nos las dijeran ustedes, las dificultades derivadas de sus despilfarros. Yo no sé, previsiblemente dejaremos... Una ciudad, un ayuntamiento, una situación económica mucho mejor que la heredamos. Y ese va a ser nuestro legado, porque su, su legado es dejar una ciudad arruinada, sin posibilidad de salir adelante. La concejala socialista Ana García lamentó que el gobierno recurra siempre a la herencia socialista y criticó la demora del pago del gasto corriente. La escuchamos. Si ustedes se quejan permanentemente, y así lo vemos, de la herencia recibida, imagínense ustedes lo que van a decir cuando ustedes se vayan. Porque quiero recordar que todos los préstamos que ustedes han hecho, todos, absolutamente todos, han sido para pagar gasto corriente y no para inversiones. Por tanto, demorar el pago de gasto corriente hasta el año 2023 me parece un atrevimiento totalmente injusto para todos los ciudadanos. Pero las críticas de García al Gobierno no quedaron ahí, ya que la socialista sacó un ejemplar del BIM, el boletín de información municipal de Gandía, vean. ¿Usted sabe quién hace esto? ¿Usted sabe quién hace esto? Lo ven, ¿verdad? El BIM de Gandía. Lo hace el gobierno. ¿eh? Y aquí salen todos los miembros del gobierno. Evidentemente, todos, todos. ¿Vale? Vamos a ver. A ver, a ver Sí. Vamos, es que ya le estoy leyendo, porque como ustedes mienten, hasta las verdades, hasta los documentos, le leo textual. Eh, deute a mentitas de crédito. Hay mini mecanismo de financiación 4-2012, el que ustedes estaban gobernando ya, 57.150.000. Hay acto mecanismo de financiación 8-2013, 20.900.000 euros. Eh, pendiente de pago, facturas pendientes de pago, 36.166.000. Mire, señor Valder, en los famosos 60 millones que usted dice que eran nuestros, le vuelvo a recordar que está incluida la factura de la auditoría Deloitte. Esa que dice que les dejamos 300 millones, vale. Esa misma está incluida en los 60 millones famosos. De verdad... ¿Quiere que eso lo carguemos nosotros? Como esa, millones. Según el concejal de Economía y Hacienda, los miembros del Partido Socialista están desacreditados para dar lecciones. Además, el Popular destacó la transparencia, austeridad y seriedad de su gobierno. ¿Le tengo que recordar los 2.800.000 euros que usted firmó en noviembre del 2010? En noviembre del 2010, sumados a los 55 que se ventilaron del canon del agua, sumados a los 12 que se ventilaron del alcantarillado, sumados a los 6 del Innova, que, que también se ventilaron, y sumados a los 63 millones de euros que dejaron de deuda comercial a los proveedores. Y no le hablo de la empresa pública. Y no le hablo de la empresa pública. Yo creo que eh, usted, está, usted y su grupo están desacreditados sobre todo para dar lecciones de economía y sobre todo para poder hablar de la herencia o de, no, o de no la herencia de la elaboración de planes, porque nosotros estamos siendo más transparentes que ustedes, más austeros que ustedes, más serios con el Ministerio, con los ciudadanos y con esto Pleno que ustedes. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos la obligación de presentar un plan a tres años. Que el señor Putsch quiere decir 21 millones de euros, y, y él lo entiende y lo sabe perfectamente. Las medidas de austeridad, las medidas de austeridad iniciadas desde que el, el, el PP llegó al gobierno se ven, pero hay que calcularlo con la misma vara de medir. Lo que yo no entiendo es cómo tienen la capacidad de ponerse a una parte de la pancarta y a la otra. Es decir, criticarnos porque hay recortes y luego decir que si no hacemos recortes y que es increíble todo lo que hacemos. Yo creo que tienen un discurso totalmente desfasado y lo más importante que no se ajusta a la realidad. Por su parte, Víctor Soler recordó que en la anterior legislatura los socialistas ocultaban la información a los demás grupos municipales. Simplemente recordarles a los miembros corporativos que el gesto que ha hecho la señora García sacando un boletín de información municipal con el estado de las cuentas del Ayuntamiento de Gandía hubiera sido metafísicamente imposible hace tan solo cuatro años cuando la señora García y el resto de compañeros del Partido Socialista eran socios de gobierno porque no solo ocultaban la información que legalmente tenían ustedes que elaborar y publicar, que era el informe de morosidad, sino que el boletín de información municipal no existía y era otra cosa más parecida a otro tipo de régimen. Y terminamos con los ruegos y preguntas. La coportavoz de Compromís, Pergandía, Lorena Milbaques, cuestionó que fuera posible llevar a cabo la remodelación del Parc san Pere con una partida destinada para el nuevo parque de skate que finalmente se habilitará en Royce de Corella. Recorde que le una pregunta, bueno, vais una nota de prensa a vostè... que per a la remodelació del Parc Sant Pere, tal com vostè ja em va dir en un plenari, s'havien aprovat al Pla Confiança uns 224.000 euros eh, aprovats a la Comissió d'Urbanisme i aprovats posteriorment també a aquest plenari. Després vam escoltar per ahir parlar tant a, a regidor d'Urbanisme com a vostè mateixa de que la, la remodelació costaria al voltant d'uns 700.000 euros i aquesta diferència del voltant d'uns 470.000 euros, la veritat és que nosaltres no en teníem ben bé d'on anaven així vostè va contestar a aquesta nota de premsa que nosaltres vam presentar, em va respondre que eixirien de sobrants de dos projectes més del Pla Confiança, com són el retent de la policia i una inversió que hi havia per a fer un skatepark, però clar, és que això no pot ser, senyor alcalde. Por su parte, el alcalde de la ciutat explicó a Milbaques com se financiaran les obres de remodelació del parque i pidió a la nacionalista que no mienta a los ciudadanos. Anem a l'hora de i mos sobren 400 i pico mil euros de skate. I del retent de policia sobren també, n'hi ha un sobrant de quasi un milió d'euros. Entonces, independentment, independentment de, de tot això, nosaltres comptem en el skate per a fer el parc de Sant Pere. I el parc de Sant Pere no va més allà de 550.000 euros, que també ho han dit i ho van dit el primer dia, entre 500 i 550.000 euros que és el preu. No tornen a dir, per favor, més un millor ni enganyen a la gent tirant papers per ahir d'un millor. I otra pregunta de los nacionalistas, en este caso de Facun Puig, sobre el mercado municipal que acogerá la plaza del Prado. Voldria saber quant ha ingressat, o quant ingressarà, quan es en efectiven efectiva en aquests ingressos, l'Ajuntament per eixes concessions i eh, què pensa fer l'Ajuntament amb els quatre espais que no han sigut coberts per cap empresa interessada. Sobre la cifra, el alcalde dijo no tener constancia del montante exacto y aseguró que se lo remitiría a compromiso. Y respecto a los puestos que no han sido adjudicados, Torró explicó que hay demanda suficiente, por lo que finalmente quedarán ocupados todos los espacios. El, el mercado, en principio, andaba en, en un tancamiento, sin tancamiento y después en Eso cambiaba de que algunas paraes, dígase la del o la carne, o tal. tingui una sèrie problemes si el mercat no està tancat per temes de sanitat i tal, que ara en aquest moment s'ha decidit que es va tancar en vidriera per a que el mercat tinga, bueno, pues, pugui anar més gent i pugui eh, presentar se més gent però al principi no hi ha cap problema i estaran totes les parades perfectament cobertes algunes s'hauran deixat certes per el tècnic perquè no haurà presentat el que ell creuia que s'havia de presentar però que n'hi ha demanda de sobre per a poder omplir Pues hasta aquí el resumen del pleno de este mes de abril. Yo les espero en una próxima edición de Vox Populi. Gracias y buenas noches.